presidente de la SAP aseguró que en 5 días se levantará la restricción para el consumo de agua potable en San Bernardino. Los pobladores de la ciudad llevan 6 meses sin agua para beber. Según se informó, SAP se encuentra en la etapa final de los trabajos de limpieza y desinfección de los reservorios de distribución que concluirían el 7 de marzo. A partir de esa fecha, la aguatera estatal garantiza la distribución normal y regular de agua potable a toda la población de San Bernardino. Sin embargo, espera un último informe de Digesa para autorizar el consumo del agua. Pueden estar tranquilos la comunidad de San Bernardino que la próxima semana, siempre y cuando Digesa no autorice, nosotros estaríamos informando responsablemente a los usuarios que ellos pueden beber tranquilamente nuevamente de la canilla al agua. Las autoridades destacaron como trabajo histórico haber logrado descontaminar y potabilizar las aguas de un lago contaminado en apenas 6 meses con el trabajo de ozonización encarado. Finalmente comunica que una vez que se regularice el expendio a los hogares, la responsabilidad es de los usuarios tomar algunas medidas de prevención, como escurrir el agua por lo menos 10 minutos antes de consumirla, y aquellos que posean tanques o reservorios, vaciarlos y desinfectarlos con hipoclorito de sodio.